La exposición se llama Close Distance y es sobre la distancia. La distancia entre el artista y la obra, la distancia entre el espectador y la obra, la distancia entre el espectador y el artista. Yo trabajo para mí. El espectador es secundario en el sentido que yo jamás pienso en el espectador cuando estoy haciendo una pieza. Yo pienso en mí y a lo que quiero hacer y lo que a mí me apetece y lo que a mí me encanta y me fascina y me interesa. Y creo, además, que todos los artistas son así. Luego te dicen que no, ah, no, estoy pensando que el espectador, pero no es verdad. Todos los artistas son agregados a un determinado tipo de obra, ¿no? Robert Ryman a los cuadros todos blancos, yo qué sé, a Renard a los cuadros todos negros. Yo soy muy agregado a un tipo de piezas que he hecho que se llaman las pinturas blancas, que tiene dibujos de mujeres, tal cual. Pasa es que en esta exposición son todo obras atípicas. Imagínate que los medias son medios de transporte. ¿Quieres irte a Nueva York? Claro, que puedes ir en barco, pero puedes ir en avión. Pues lo más práctico es irte en avión, pues coges el avión. En el arte, para mí, los media son como los vehículos de transporte. O sea, yo quiero llegar a un sitio, lo importante es que llegue a ese sitio. Ahora, los medios son medios, es justamente lo que son, la pintura, el vídeo, la fotografía, la performance, tal cual, son medios de llegar a un punto.